La verdad que muy contento, la verdad que el circuito se presentó de la mejor manera. Nosotros, bueno, al ser el presidente de la federación empezamos a decirles a los dirigentes, a los organizadores de carreras, bueno, que se apliquen un poquitito más, que queremos que las cosas, que el motociclismo este año, la única manera de crecer es que los circuitos estén impecables, que los pilotos tengan todas las medidas de seguridad. Bueno, la verdad que estamos sorprendidos, muy contentos porque, bueno, esta es la primera fecha del campeonato chaqueño de motociclismo y las carreras, la verdad, muy lindas, muy entretenidas, muy bien organizado todo y, bueno, muy conforme y muy contento con todos los dirigentes de acá de esas peñas y después seguiremos con los de Castelli, con los de Charata, así que contento. Y la verdad que, bueno, Raúl Insarralde, que es el representante acá, el dirigente de esas peñas, presentó un circuito impecable, muy prolijo, la pista está en una increíble condición, está muy parecido a lo que es un campeonato argentino de velocidad de óvalo en el CAM, así que bueno, eso es lo que estamos tratando, de que se trate de llegar a lo que se parece el CAM, que es el campeonato argentino, para que los chicos después, cuando vayan a correr el campeonato argentino, no desentonen y estén acostumbrados ya a correr en pistas parecidas. Wish it hard tonight. I wanna see the morning light. I wanna feel real love. I just can't get enough. Alright, I'm in over my head. Hey, but the wheel, see when we're dead. Oh, I'm in over my head. Hey, but the wheel, see when we're dead. Buenas tardes para tu audiencia y para todo el interior del Chaco, porque yo sé que nos ven en todo el interior, ven tu programa en todo el interior. Bueno, sí, comenzando un campeonato, en realidad un campeonato de todo el Chaco, digamos, es un campeonato regional que se va a correr en Sáenz Peña, en la ciudad de Castelli, en la ciudad de Charata y en Resistencia. Van a ser los cuatro escenarios que están hasta el momento, ¿no es cierto?, para hacer el campeonato de... Mirá, en realidad sí, se formó la federación porque no se había formado la federación. Nunca hubo federación de motociclismo. Se formó la federación y ahora la que regentea todo el motociclismo en el Chaco es la federación. Exactamente. Bueno, mirá, desde ya agradecidísimo que hayan venido acá y que difundan esto, que para la gente del interior es muy importante, porque en realidad nunca... han venido nunca, nosotros somos siempre los que estamos en el fondo, pero no, yo creo que no, uniendo que en este caso como Lotería Chaqueña, Secretaría de Deporte, Vialidad Provincial, la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, que nos ayuda en todo lo que necesitamos, y desde más agradecerle a todo el público y a ustedes que se interiorizan por lo nuestro. Gracias. Muchísimas gracias a vos.